La actuación hizo un clic con Viviana Cruz desde que estaba en la etapa escolar. Ella está finalizando en este momento su carrera de actuación, pero ya cuenta con varias experiencias importantes. Ya llevo más o menos alrededor de unos 10 años en lo que es la parte de actuación. He salido en este programa que he llamado La Pensión. Ahí inicié primero como extra. Ya después este, nada más me mandaban mensajes y me tomaban en cuenta y me decían, eh, Vivi, ¿tienes disponibilidad para venir martes a las seis de la mañana? Entonces yo le decía a la productora, sí, sí, claro, no hay ningún problema. Entonces yo llegaba y de ahí nada me daban el libreto y aprendas todo. ¿no? Ella está cerca de culminar su preparación como actriz. Y después hace tres años. Que inicié en lo que es la Academia de Actuación AMA de César Manzanares. Que ya en agosto de este año, si Dios quiere, culmino ya mis estudios formalmente de actuación. Y ahí he tenido eh, varios proyectos. El año pasado grabamos una serie eh, que se llama Habitación Privada. Sus participaciones en distintas producciones reflejan su esfuerzo y dedicación. Y hace un mes aproximadamente grabamos un cortometraje llamado Influencer, que ahí fue eh, que debuté como protagónica. Entonces fue algo muy bonito, una experiencia bastante retadora para mí, pero ahí vamos. Viviana recuerda cómo desde muy corta edad le llamó la atención el mundo de la actuación. Eh, más o menos como en la escuela, por ahí. Eh, siempre que hacíamos obras de teatro en la escuela o en el kinder o así, yo me apuntaba en todo, ¿verdad? Yo soy de esas que se apuntan en todo y para todo. Y en el colegio también me apunté con una hora de, de teatro. Y ahí fue donde descubrí que es una de las cosas que, que me apasiona y me gusta mucho. Sus deseos de crecimiento no paran. Me gustaría llegar bastante largo, ¿verdad? Tener ojalá oportunidad de no solo hacer eh, cortometrajes, series, películas nacionales, sino que también se pudiera llegar a... Cosas internacionales, ¿verdad? Eh, no sé, cualquier país, eh, México, eh, Panamá, no sé, este, América del Sur, Europa. Historias que compartimos aquí en TV Sur Pérez Celedón.